Se aproxima Nochebuena y Navidad, días de reflexión, fiesta, de estar en compañía de los seres queridos con un solo fin, celebrar el nacimiento de Jesús, aunque cada país, cada religión y cada familia tiene una forma peculiar de conmemorar dicha fecha. En Oaxaca, la gran mayoría de la población coloca el tradicional nacimiento en sus hogares, representando ese momento emblemático en donde Jesús y María reciben al niño Jesús en un pesebre de Belén. La Nochebuena se celebra la noche del 24 de diciembre, víspera del día de la Navidad, 25 de diciembre. Los pasillos de los mercados de la capital oaxaqueña se llenan ahora de colorido, música y muchedumbre, donde las compras están a la orden del día. Yajaira Diego Orozco se dedica a la venta de casas de nacimiento y sus complementos desde hace 10 años a las afueras del mercado 20 de noviembre y nos comenta que lo que más se vende es el pastle, el pesebre, los tapetes, entre otros, para adornar el espacio del niño Dios, José y María. Pues lo que es lo esencial, dijéramos tapete, su casa si a veces quieren, se les adorna o a veces ellos se lo llevan también para adornar, ya les dice uno cómo, pues, sus magueyes que son los que también buscan, sus piñitas, ya se las pinta uno si quieren, su gusto también de cada quien. Desafortunadamente las nuevas generaciones están perdiendo el interés en esas tradiciones. Este año hace un exhorto a los padres de familia a conservar estas fiestas y como ejemplo, por primera vez en compañía de su familia, colocarán su nacimiento. La gente que lo lleva todavía es la gente de antes, pero en sí, en nosotros y como papás, los que estamos ahorita, lo hemos perdido con nuestros hijos, pues, y más que nada, pues, son cosas que no las debemos olvidar, ¿no? Es lo que estábamos comentando anoche, mis hijas y mi marido, le digo, pues vivimos de eso más que nada, ¿no? Vivimos de unos muertos, vivimos de una Navidad, y es como le digo, o sea, nosotros estamos perdiendo la tradición y la gente de antes es la que lo sigue. En el mercado de abasto también se puede encontrar todo lo necesario para tener un bonito nacimiento. La señora Zoila Vázquez Andrés y su familia se preparan desde octubre para traer a la ciudad de Oaxaca lo necesario para adornar los pesebres, el pastle, las flores, las piñas, por mencionar algunos. ¿Y más o menos qué tiempo se preparan o desde cuándo empiezan a trabajar para tener? En octubre para noviembre, ya en diciembre ya está listo. Pues empezamos a ir a bajarlo, a bajar el puzzle, pues como está muy arriba y sí, se junta poquito al día. Sin duda, esta celebración representa una ocasión de unidad, convivencia familiar, pero sobre todo, de paz. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.